recuerda de la Guerra de Malvinas? Lo que recuerdo es de un día para el otro nos enteramos que habíamos invadido las Malvinas sin ninguna consulta a nadie. Y que un día o dos días antes había habido una gran manifestación en Plaza de Mayo en contra del gobierno militar. Y resulta que al otro día nos enteramos de la invasión y a las 48 horas hubo toda una manifestación a favor del gobierno militar. Un contraste impresionante. Había comunicados del Estado Mayor Conjunto hasta que de pronto, de un día para el otro, dijeron perdimos. Y después nos fuimos enterando de todas las atrocidades de la guerra, que los soldados no tenían ropas adecuadas, que no se les enviaba comida, que las cartas con chocolates que le enviábamos desde el continente no les llegaban. Porque estaban muertos de hambre, que no les llegaba la comida. Nada más que una cosa muy dolorosa que no tendría que haber ocurrido porque teníamos en una dictadura y era para tener más poder, nada más. Después cuando regresaron, para que no vieran bien, tapaban los vidrios de los micros con diarios. Bueno, todo el ocultamiento, ¿no? Es que nos ocultaban la información, no sabíamos qué pasaba. Los diarios en ese momento eran todo a favor de nuestros héroes, todo a favor de que todo fuera bien, pero también había engaños para decir que estábamos ganando y en realidad no era así. Fue una maniobra del gobierno de turno para lograr oxígeno y perpetuarse en el poder. Entre secretismo y sobre todo porque el gobierno militar con eso quería ganar puntos. Y claro, los que sufrieron eran los chicos de 18 años. En ese momento era maestra de un quinto grado de una escuela de Versalles, una escuela de clase media, todos varones, y cómo estaban preparados para una posible invasión. Por ejemplo, los chicos se tenían que meter debajo de los pupitres, sonaba un timbre o dos timbres y eso significaba evacuación de la escuela, porque teníamos amenazas de bombas. Pero fueron muy valientes, pelearon con una superpotencia, con Estados Unidos que los apoyaba.